Todo un operativo policial gigante, sí. La gente que está en este momento seguramente ahí en la zona de Retiro. Está Renzo trabajando en vivo. Renzo, querido, buen día. Renzo Móvil. Buen día, Nico. Estamos acá justamente en la Plaza Canadá frente a la estación de terminal de Retiro. Fíjate la cantidad de policías que están acá haciendo valla humana frente al reclamo que hacen los manteros. Las palabras de ellos, si querés. Empezamos a compartir con la mesa. Buen día, Julia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás frente a esta situación? Y mal. Hace 3 días que no estamos trabajando sin poder poner la comida para nuestros hijos, porque nosotros trabajamos día a día para poder sobrevivir, porque no tenemos ayuda de nadie. No sé cómo va a pasar, porque ellos no nos dejan estar en la plaza, por eso estamos rodeados de policía, porque no quieren que estemos acá. Nosotros lo que pedimos es trabajar acá, en esta plaza, poder poner las mantas acá en la plaza sin hacer conflictos en nada, para nadie, y no nos dejan. Vos estás hace 3 días sin trabajar. Sin trabajar. ¿Y qué respuesta le dio el gobierno? Nada, todavía nada. Pero estamos esperando porque bajó uno de no sé de quién y nos dijo que nos va a dar respuesta después del mediodía. Después del mediodía. Por lo pronto, te cuento, Nico. Sí. Acá está todo muy tranquilo, más allá del reclamo, obviamente, que ellos parecen le resulta justo. ¿Cuál es el reclamo? Para, espera, Renzo. Quiero contextualizar esto. Eso, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que reclaman? A ver. ¿Qué es lo que reclaman puntualmente, Julia, ustedes? Lo único que queremos es trabajar, poner nuestras mantas y trabajar. ¿Qué vendes? Ropas usadas, no nuevas, usadas. Porque vamos a contar también a la gente que quizás se está enterando de este conflicto. Puntualmente, las vallas que están colocándose frente a la estación de Retiro tienen que ver justamente por algunas reformas que están haciendo, reestructuración también de la ciudad, digamos. Sí, igual hay que decir algo, Renzo. Pero que obviamente dificulta el trabajo a ellos. Está mal. De verdad que esto está mal. O sea, está dificultando el trabajo de ellos. Pero no es por el trabajo en sí mismo. Porque vos me decís, yo la contención que soñaría del gobierno es que esta persona se pueda transformar en una emprendedora para poder trabajar con todas las de la ley como paga un comerciante. Exacto. No tiene esa misma estructura y quizás una oportunidad de poner una manta y vender ropa usada, porque esto también habla de la crisis que tenemos en la Argentina. Ahora, lo que sí tiene que hacer la policía es despejar el lugar. ¿Pero qué se hace con esta gente? Nadie se hace cargo, ¿no? A ver. Un intento, yo no sé si ustedes recuerdan, con el tema de los manteros de Once. Sí. Que los pusieron en un lugar. Los pusieron en un lugar sobre Jean Lloré, claro. No les sirve, no les sirve. Uno tenía paso de gente. Pero también le bloqueaban los locales a la gente, ¿no? Igual acá hay un conflicto de intereses distinto. No es lo mismo en Once, donde vos tenés todos los negocios que están pagando impuestos, a esta zona de Retiro, en donde eso no sucede, y es cierto si se trata de una especie de feria americana donde no están vendiendo cosas que sí están vendiendo los negocios. Dame con la señora, a ver si podemos hablar. Renzo, ¿cómo es su nombre? Sí, está conectada, Julia. Hola, Julia. Buen día, acá Nico Magaldi. ¿Cómo te va, Julia? ¿Cómo estás? Buen día, sí, mal, porque hace 3 días que no estamos trabajando. Y nosotros vivimos de esto, día a día llevamos, a veces no llevamos nada, pero nos conformamos de vender cualquier cosa usadas para poder Julia, tener. Pero sabe que la venta ambulante no está permitida, que no es legal. Claro, acá te está preguntando Eliana esto, ¿no? Si sabías que lo que están haciendo, la actividad que hacen ustedes, no tiene un marco de legalidad, ¿no? Frente a otros comerciantes que sí lo tienen que asumir. ¿Sos consciente de eso, no? ¿Qué pretenderías para llegar a un acuerdo? Porque también hay que buscar esto, ¿no? ¿Qué te gustaría? Si se presenta un funcionario, ¿qué le dirías más allá de dejar trabajar? ¿Te gustaría una oportunidad? ¿Te gustaría que te ayuden con un crédito? ¿Tiene posibilidad de ellos para hacerlo? Claro, ¿cómo haces, hermano? También está en la desesperación. ¿Y qué te gustaría que pasara? A ver. Tienen que vivir. A ver, Julia. Julia. Sí, para. Sí. No, ¿qué te gustaría que pasara? A ver. Sí. ¿Cuál para vos es la solución a este conflicto? Y para que nos dejen trabajar. La única solución, que nos deje trabajar en esta plaza. Porque nosotros pedimos en esta plaza para poder vender, tirar nuestras mantas, y así no molestamos a nadie. Ya que van a ser
Acá no sé qué van a hacer porque no nos avisaron nada, pero a mí me parece muy bien que hagan la mejoría. Entiendo, pero les están sacando el lugar a ustedes. Necesitamos trabajar. Claro, les sacan el lugar a ustedes. En ese lugar, por ese lugar vos no pagás absolutamente nada, ¿no? Es como que se arman entre ustedes, van, ponen una manta y empiezan a vender a la gente que va por ahí. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no van a la Salada o al Mercado Central que hay puestos? Porque yo estuve ahí, de hecho, y no me molesta decirlo, yo empecé ahí. Y ¿en la Salada empezaste, Daniel? Yo empecé en la Salada hace años, cuando yo recién me había casado, tenía 4 hijos que mantener. Empecé en la Salada pagando 3 puestos. Pregúntaselo, ¿por qué no van a ver? Yo pagué 3 puestos y no era conocido. Y yo de ahí surgí. Y yo todo lo que me compré, me lo compré gracias a la Salada, levantándome 3 de la mañana. ¿Sí? Claro. Y me iba con dinero. Lo que porque venía del interior. Hay una realidad previa. Mira lo que es la imagen de abajo también. Hay mucha gente de otras comunidades, de otros países, que también son captados, no sé si por alguna mafia o alguien que distribuye, porque muchos venden lo mismo, si no son relojes, son algunos elementos, anteojos. Digo, hay alguien que acá también los manda a diferentes lugares históricos. A ver. El tema es la regulación. Yo lo que insisto es en un conflicto de intereses, porque por un lado está el comerciante que paga impuestos. Obvio. Que tiene... Exacto. Sueldos regularizados y tienen compromisos que asumir ante la ley, y por otro lado otros quienes no pagan nada. Pero la verdad que necesitan trabajar, que si no, no comen y demás. Por eso el gobierno de la ciudad también tiene algunas ferias en algunos lugares, por ejemplo, acá en Chacarita. Claro. Hay varias ferias, muy bien. La gente no. En Recoleta también tenemos. Si no hubiesen hecho una modificación o necesitaban ese espacio, esta gente sigue trabajando ahí también, ¿no? Pregunto, porque muchas veces a mí me han comentado, no sé si es realidad o no, pero lo que me dicen muchos con los que he hablado es que muchos de esos manteros son los propios negociantes, los propios dueños de esos negocios que ponen a unas personas a trabajar. Julia, ¿quién te da la mercadería vos? Es ¿dónde? Una gran mentira. ¿Es mentira? Porque nosotros no tenemos nada, somos más pobres. Pobre, todos los que estamos acá somos pobres. Claro. Es una changuita. No, eso no puede ser. ¿Por qué no hay mercado central, somos la pobres, Salada? Todos los que estamos acá no tenemos nada, ni ayuda del gobierno, nada. Ahora, yo no estoy diciendo que vos particularmente pases por eso. Digo, que a mí me comentaron que muchos negociantes hacen eso para generar un ingreso extra sin pagar el impuesto. Acá una solución podría ser que se pongan puestos legales, vos tenés que pagar el monotributo social. Bueno, en el momento lo hicieron, muy bien, claro, muy bien. Vos tenés que pagar, lo de la feria, esa feria funciona nada más que los fines de semana. No. Y después vos tenés que ver en qué sitio, por ejemplo, ahí... Visualmente yo creo que no le complicaría a nadie y tampoco hay negocios alrededor al cual vos le podés competir. Otra cosa es si eso lo haces en Once. ¿En Once qué fue? Tenés el local al lado. Son dos cosas distintas. No, porque, Si nosotros dificultamos para los que pagan impuestos, nosotros vamos a estar aislados de esa gente. Entonces, danos de trabajar acá en la plaza. Julia. ¿Cómo? Julia, escúchame una cosa. ¿Sí? ¿Ustedes están ahí? ¿Es que está la policía al lado de ustedes? ¿Hay un cordón policial ahí? ¿Lo sacó la policía a ustedes? No nos han tocado. Estamos rodeados nada más. Ellos no nos tocan. Hay obras del gobierno. Estamos rodeados nada más. Pero no pueden trabajar. Al estar rodeados no pueden trabajar. Pregunto, ¿dónde vivís vos? Claro. ¿Vivís no nos dejan. No nos dejan poner las mantas. Ok, ¿vos vivís en Capital? Sí. ¿Dónde vivís? Acá en la Villa 31. Claro. En la Villa 31. Ahora, de verdad, pero... Ahora, pero ellos también necesitan comer, chicos. Sí, pero claro que sí. Necesitan comer. A mí, si vos necesitas comer. No tienen otra posibilidad. ¿Hace cuánto no hay la 31? ¿Ustedes vieron la feria que hay? No tenemos otra posibilidad. Claro, no tienen otra posibilidad. 200 familias. Y está vendiendo ropa usada, además, chicos. Cuando entras a la terminal de micro, cuando llegas de algún lado, vos ves cómo está instalada la feria a la entrada. Eso es cierto.